Hola, buenas noches y gracias por estar presentes. Y el objetivo de estos minutos es mostrar herramientas que existen en la actualidad y que pueden dar solución a problemas que tenemos en nuestras ciudades, en nuestro país. Y de eso se trata, ¿no? Si surge una nueva tecnología, hay que usarla. Y sobre todo, crearla también, apropiarnos de ella, no solamente ser usuarios, sino creadores de la misma. Quisiera compartir mi pantalla. Inteligencia artificial es un término un poco teórico que es una expectativa más que una realidad. Entonces, este círculo celeste que ven es todo lo que se puede llamar, y todavía no existen muchas de esas cosas, inteligencia artificial. Lo que sí existe es esta parte verde, que es machine learning. Y existe desde hace décadas, en realidad. Se ha trabajado académicamente con maestrías y doctorados en diferentes universidades en todo el mundo, haciendo concursos anuales para que mejore la precisión año tras año. Entonces, ahora se tienen modelos neuronales que ya dan una precisión que puede dar un uso práctico, no perfecto, pero ya puede usarse en algunas actividades humanas, de la industria, etcétera, ¿no? De cualquier empresa. Ahora, dentro de este círculo verde hay una especialización que se llama generativa, o sea, la inteligencia artificial que genera contenido. Es del tipo ChatGPT, todos los similares, que hay como 20, y se piensa que de aquí a 5 años habrán 500, porque no va a ser solamente una máquina como el gran hermano que controla todo, sino cada uno va a poder tener en su Windows una inteligencia artificial. Si uno, yo quiero hacer un proyecto de una carretera, pero ya he hecho cinco, entonces le voy a pedir que me haga la nueva con esta información. Solamente voy a dar algunos. Es como un copy-paste, pero más avanzado. Entonces nos va a ayudar de forma personal en el trabajo. Entonces la diferencia de machine learning con generative inteligencia artificial es eso. Machine learning hace solamente un reconocimiento de objetos en videos, de sonidos y de palabras en textos. Porque imagínense un video como se tenía hasta hace poco, un video de una cámara, pues muestra fotos, una secuencia de fotos, pero la cámara, el aparato no sabe qué objetos. Es ciego, en realidad no se sabe, hasta ahora no sabía reconocer una persona o cualquier otro objeto. Entonces, cuando uno usa el celular, cuando lo hemos usado y hacemos una llamada y hablamos con alguien, esas palabras que decimos se pueden grabar, pero el teléfono ni el servidor en ningún lado sabía qué significa, no podía reconocer las palabras. Es decir, ahora lo que se hace, el salto con Machine Learning, es poder reconocer lo que se dice una y otra, lo que dice, lo que hace Alexa, no podía reconocer. Ahora, quisiera hacer un poquito de historia para ponerle en contexto. ¿Cómo es que se llega a ese reconocimiento? Y después, ¿qué es lo que se puede hacer con ese reconocimiento? Por eso quisiera presentar este slide que habla de las series de Fourier que vivió hace 200 años. Entonces, si ustedes ven en la parte izquierda, hay una línea azul que muestra unas frecuencias, que es como arriba mochado y abajo, ¿no? Lo que hace Fourier es matemáticamente explica y demuestra que no es más que una suma de diferentes frecuencias, todas las frecuencias sinusoidales. Entonces, él demuestra que cualquier sonido se puede descomponer en todos los sonidos que hay al costado. Un sonido tiene miles de sonidos y todos se descomponen en frecuencias diferentes. Es lo que muestro en la parte de arriba. Bueno, eso quedó como una curiosidad matemática hasta que se dan dos eventos a mediados del siglo XX. Por un lado, el desarrollo de la bomba nuclear, que ahora está en la cabeza de todos, y por otro, el desarrollo de los transistores. Entonces, la necesidad era saber cuando otro país estaba realizando pruebas nucleares. Eso quería saber. Bueno, Estados Unidos de Rusia, y exactamente lo contrario, de Rusia de Estados Unidos. Entonces, dicen, un temblor de tierra es igual en frecuencias que una bomba nuclear, que un ensayo nuclear. En la parte superior derecha se ve
arriba la línea roja, el resultado de una explosión nuclear, y en la parte de abajo, lila, un temblor en la Tierra. Entonces, las frecuencias son diferentes, porque un estallido nuclear es uno o dos golpes y se acabó. En cambio, un temblor de Tierra tiene una duración mayor. Entonces, querían poder construir aparatos que puedan descifrar esas frecuencias, saber las frecuencias que hay en diferentes lugares de la Tierra y estar monitoreando de forma permanente. El transistor lo que permite es transformar, como dice, de analógico a digital. Entonces, esas frecuencias se podían leer y con sensores saber cuál es la frecuencia con la que se mueve la Tierra o el sonido, etc. Entonces, ese transistor tiene desde la década de los 50, fue de uso militar. Después comenzó a tener un poco de otros usos como este radiotransistores. Y después viene el desarrollo de la computación. Ahora, en la computación, digamos, en el hardware y en el software, ahí tenemos una dualidad que se ayuda uno al otro, que uno demanda una cosa y el otro trata de cumplir o avanzar más. Entonces, cuando hablamos de hardware, hablamos de los componentes electrónicos, de los materiales, del tamaño de los transistores, etc. Y el software es la funcionalidad, la necesidad, ¿cómo lo voy a usar? Entonces, uno se apoya, uno demanda al otro, es como decir los ingenieros y los arquitectos, ¿no? Los ingenieros ven más los materiales, la estructura, un arquitecto ve la funcionalidad, la distribución, etcétera, ¿no? Los innumerables usos que puede tener. Y se ha dado entre los profesionales de hardware y software siempre una riña y una pelea, pero ha permitido avanzar. Yo he hecho a la izquierda una remembranza de los avances en hardware, desde los transistores, los procesadores, recuerdan las calculadoras Casio, fueron a pedir a IBM, estos japoneses, un chip que pueda hacer esos cálculos. Un procesador, un microprocesador que está ahí en el puede hacer operaciones, las cuatro operaciones básicas matemáticas. Simplemente eso había que pasarlo a una pantalla, es lo que hizo Casio. Luego vienen las computadoras, los servidores, los discos duros, bueno, etcétera. Hasta que llegamos a este momento, a los microprocesadores específicos para inteligencia artificial. No sé si me pueden ver, salgo yo en la pantalla porque aquí tengo algunos procesadores que les quería mostrar. Sí, te ves, John. Ya. Bueno, estos procesadores es el de la foto de abajo. Se conectan todos los periféricos y esto tiene un CPU normal de 6 unidades de operaciones básicas, pero encima tiene un GPU que hace lo mismo, hace operaciones mínimas, pero específicas para inteligencia artificial. Este, por ejemplo, tiene más de 1000 núcleos, entonces tiene una velocidad asombrante, ¿no? O sea, más de 150 veces la velocidad de un i7, ¿no? Entonces, lo que se da con la parte de software es que primero se comienza a manipular la capacidad de los transistores, de los procesadores, hacer unas computadoras enormes. Ahí hay una foto de una tarjeta, que eran tarjetas perforadas. Uno hacía el programa en una computadora y se iba a una gran computadora que podía ejecutarlo, había que imprimirlo, ¿no? La gente se hartó de eso. Entonces se buscó hacer grandes servidores y grandes servidores que fueron haciéndose más chicos, ya no necesitaban estas tarjetas. Luego se hace un salto a la idea de tener objetos en programación, lo que es Java. No sé si han escuchado. Un objeto es un pedazo de código que uno lo tiene guardado como librería y lo puede jalar de diferentes lugares. Simplemente lo escribo en la parte de arriba de mi programa. Ya puedo usar todas las funcionalidades. Un objeto tiene unas variables, unos parámetros, digamos, unos números, unas series, unas cadenas, unas matrices y operaciones que se hacen entre ellos. Entonces, ya no tengo que reescribir el código. La idea de los objetos en programación es tener pedazos de código que yo puedo reutilizar. Además, se trabaja de una forma más sencilla, más limpia. Ese es un primer paso hacia no tener que escribir tanto, porque se escribía un montón. En ceros y unos, después en Assembler, es en ceros y unos, pero
En esta notación hexadecimal, es de 0 a 15, entonces con letras ABCD. Después llega el Internet, entonces se busca servidores también, nuevos programas como HTML, SQL, que son acceso a las bases de datos. Es la época de la base de datos en los años 90 y empezando los 2000, grandes bases de datos que exigían grandes servidores. Entonces, se exigía a los creadores, a los fabricantes de hardware de hacer bastante y rápido y barato y más pequeño. Después vienen otros lenguajes como Python, que se usa actualmente. Hay uno que se llama R, que es un poco más abstracto. Ya no es como Java, ya no es como C, sino que uno ya escribe un poquito más como si escribiera una lógica al lenguaje humano. Entonces se usa actualmente esto. Pero con la inteligencia artificial, con los modelos neuronales, se va a llegar a un lenguaje incluso más parecido al humano. Entonces, uno va a poder programar casi como escribir en un buen español, con algunos criterios. Entonces, la idea es esa, se sigue ahorrando trabajo en la escritura. Pero aquí en esta pirámide, ustedes verán, igual, todavía el hardware entiende de ceros y unos. Esto lo venden vacío y solamente hay que ponerle todo, desde el assembler, todo, pero hay una traducción. Si yo escribo en lenguaje de inteligencia artificial, eso es traducido a Python. Eso internamente va a ser traducido a C, va a ser traducido a assembler, va a ser traducido a ceros y unos. Entonces, es una acumulación del conocimiento. Simplemente vamos a hablar y nos va a entender la computadora. Pero al hardware llega como ceros y unos. Eso es para explicarles, mira, cuando se dan hace algunos años, ya hace unos 10 años, los modelos neuronales que exigen mucha matemática en operaciones matriciales, exigen mucha rapidez. Da servicios Amazon en la nube para hacer reconocimiento de objetos en una cámara inteligente de un semáforo, por ejemplo. Costo, lo he traducido a 1.190 soles mensuales. Eso era el costo, para que Amazon, con sus grandes servidores, te pueda dar el resultado de qué es lo que ha visto en la calle. Ahora, con estos procesadores, esto cuesta $500, ya no es necesario usar la nube. Entonces, la tendencia, como surgió esta necesidad de los modelos neuronales, esta empresa que se llama NVIDIA dijo: pero ¿para qué necesitas la nube? Nosotros podemos hacerlo para que sea local. No necesitas acceder a Internet ni pagar a Amazon. Hay una competencia a muerte. Cómprate nada más esto, lo programas y lo usas. Esto lo conectas a una cámara y ya tienes desde tu poste lo que quieres ver, o desde la industria, o desde manufactura de carros o de lo que sea. Vamos a seguir al siguiente. Quiero un poquito más ir abajo para explicar cómo funciona esa detección, porque lo que viene a continuación es importante. Esto es importante para lo que viene. Lo que se hace en un video es cortar en fotos. Una foto es una matriz, dependiendo de la resolución, ponte 400, 1028 por 1720 píxeles. Ahora, hay tres fotos ahí, porque hay tres colores que forman en luz la foto, ¿no? Entonces, el verde, no, el rojo, el verde y el azul. Ahora lo que se hace es pasar en la operación neuronal, en los modelos neuronales. Lo básico en la operación elemental es esta, que se llama convolution en inglés. Entonces, en la parte inferior derecha se tienen algunos filtros, que son matrices. En la parte izquierda, al inicio, en el cuadro grande, la matriz grande, ustedes ven 10, la mitad y ceros al otro lado, que está representado por la foto de abajo. 10 significa que tiene todos los colores y cero que está más oscuro. Entonces, la foto lo que hace es mostrar dos colores, una línea al centro, prácticamente. Entonces, pasamos la matriz que está al centro, es una matriz pequeña, que es para identificar líneas, y simplemente hacemos la operación matemática que está escrita arriba y obtenemos la matriz resultado.
La matriz de resultado ha identificado como una línea blanca a esa línea, pero eso es en escala, digamos. Puede identificar una línea, el hecho de pasar y haciendo esta operación sencilla, una matriz pequeña en toda la foto. Entonces puede reconocer una línea y después puede reconocer formas geométricas y puede después reconocer objetos más complejos. Aquí hay una selección, al inicio se trabaja con poco más de 1000 filtros, pero después se van usando filtros un poco más complejos, se va cambiando la escala y se puede llegar a detectar con un grupo de filtros, que son matrices de ceros y unos, como una lupa, digamos, ahora se usa entre 160 y 230 filtros, se los pasea en una foto y se encuentra con cierta porcentaje de precisión el objeto que uno lo ha entrenado. Ahora vamos a ver cómo escogemos nosotros nuestros propios objetos. Bueno, este es un modelo neuronal que está empezando a la izquierda, es una foto en realidad de 416 por 416 píxeles. Ese es un ejemplo. Cómo voy a pasar el filtro, después el cambio del tamaño y se hacen muchas cosas con la foto original. Se cambia el ángulo, el contraste, los colores. Se comienza a jugar un montón con la foto original para que al final se pueda reconocer con mucha precisión. Al final de del modelo neuronal, que esto es el entrenamiento, se hace miles de veces, vamos a tener en la parte derecha un archivo que es este grupo de filtros, que se llaman pesos, que es un grupo de matrices de ceros y unos nada más. Bueno, quisiera de forma práctica mostrar rápidamente en dos slides el ejemplo de una detección de plantas, de enfermedades en la planta de palta, y después vamos a pasar a otro ejemplo un poco más complejo que es el tránsito. Entonces, en este caso, para ilustrar lo dicho anterior, determino una planta, que en este caso es la palta, en tal provincia que es en San Miguel, cuáles son las enfermedades que tiene. Tengo que ver con un experto que conozca cuáles son las enfermedades propias de este clima, las plagas propias de ese clima. Y otras cosas como la deficiencia de minerales. Lo que un experto puede reconocer al ver la hoja o la fruta o el tallo, esa experiencia la vamos a sintetizar de forma tal que después el filtro este ya no tiene que buscar en una base de datos muy grande, sino ya lo tiene la información condensada. En este pequeño filtro se tiene toda la información, ya no es necesario ir a base de datos. En cierta forma, estos filtros de Machine Learning son como una base de datos a nivel superior. Ya, al entrenamiento le doy miles de fotos. Como ustedes ven en la parte izquierda, tengo miles de fotos. Para cada enfermedad necesito unas 2.000 fotos para que reconozca con buena precisión. Y al final me va a dar este modelo. El verde que se llama, bueno, le he puesto Best. Es el resultado del entrenamiento. Ahí está en una sola línea, en la parte de abajo, izquierda, en este modelo que se llama YOLO. ¿Cómo ejecuto nada más? Una vez le ingreso a él las fotos y también la parte derecha son unos archivos donde digo, desde tal punto hasta tal punto de la foto, hay una correlación entre foto y archivo texto, está tal objeto, tal particularidad que quiero que reconozcas. Esto es el entrenamiento, no es otra cosa. Yo defino qué es lo que quiero que entrene y se lo doy. Tanto las fotos como los archivos donde dice de dónde a dónde. Y bueno, tiene otros parámetros adicionales que no vamos a entrar al detalle. Y al final me da solamente un grupo de filtros. Ahora para usarlo, para tenerlo en este caso en un celular, lo tengo que pasar a otro software que es Android Studio. Voy a indicar aquí. Y al final voy a tener mi aplicación en mi celular. Por ejemplo, aquí tengo una aplicación a la derecha, que es un previo que he hecho de la palta. Y le he puesto a la izquierda un Plantix que se llama, que es una aplicación gratuita. Bueno, hasta cierta medida. Existe en Google, ¿no? Que se la puede bajar del. De
del Internet. Ahora la diferencia es que las aplicaciones que vienen para bajársela gratuitamente toman la foto y se la envían a la nube. Lo que se quiere hacer es, o lo que se puede hacer es, tener ya la información en el celular. Entonces, en el campo, no es necesario tener Internet ni cobertura. Ya el teléfono va a dar el resultado de qué enfermedad es, y no solo qué enfermedad es, sino cuál es el tratamiento. Y uno puede decidir cómo lo quiere tratar. Ahí la experiencia del técnico local. Porque si uno da, hay otras aplicaciones que te envían a un chat con ChatGPT, que finalmente te va a decir, porque yo lo he visto, es en tu localidad busca el fungicida que puede luchar contra tal enfermedad. Es como una publicidad de la petroquímica, ¿no? Entonces, hay otras formas de tratarlo. Además, teniendo mapeado dónde se tomó esa foto y alguna base de datos, se puede saber cómo avanzan las enfermedades y plagas por región y en el tiempo. Entonces, esa es la aplicación. Ahora vamos a pasar a un tema, otras implementaciones. En la parte derecha, ustedes van a ver que hay una cámara que está supervisando el tráfico. Por ahí empezó mi inquietud. Necesitamos hacer algo para evitar perder tanto tiempo en el tráfico. Cajamarca es una ciudad pequeña y está súper congestionada. Ustedes ya lo saben, y Lima es igual. O sea, ya cuando crezca Cajamarca al doble, no sé qué vamos a hacer si ahora ya no podemos proponer ninguna solución. El colapso del transporte en Cajamarca es igual al de Trujillo, de Piura. Lo sentimos como un problema porque nadie dice mucho, ¿no? Yo he ido a la alcaldía varias veces, al municipio, y no es una prioridad, ¿no? Yo he propuesto hacer algo, pero todavía como que no se lo ve muy claro. Entonces, hay que definir bien que tenemos un problema y cómo lo definimos, haciendo un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico tenemos que tener algunos parámetros. Lo básico es el tiempo de transporte, pero hay otros más. Entonces, yo creo que ustedes pueden participar mucho y tener ideas, porque queremos encontrar una solución al tráfico. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Cómo usamos la inteligencia artificial? ¿Qué herramientas existen? ¿Cómo han hecho en otros países? Entonces, si hablamos del transporte, y hay muchos expertos que conozco que están en sala, primero tenemos que definir la demanda, hacer un diagnóstico, para tener una línea base también, para poder proponer una solución y decir en cuánto estamos mejorando. Tenemos que hacer un inventario de lo que existe en infraestructura vial. Entonces, ver los semáforos, cómo funcionan, qué tiempos tienen, el ancho, la capacidad de las vías, los intercambios que hay, etcétera. Entonces, las líneas de transporte. Aquí en la gerencia de transporte solamente reparten las líneas, pero no hay un plan para hacerlo óptimamente. Entonces, siendo ese el problema, ¿qué hacemos con Machine Learning? ¿Y qué existe ya? Hay dos perspectivas que se tienen que dar ambas, la macroscópica y la microscópica. Para eso hay software. Aquí, en la parte superior derecha, ven PTV Group, es alemán, pero hay muchos más. Ese es más o menos el que conozco. A nivel macroscópico, hay un plan de la ciudad. En las elecciones pasadas, yo recibí una llamada de alguien de una campaña que querían saber si se podía hacer un anillo vial, pero querían que al día siguiente lo sustente en la radio, que íbamos a hacer un anillo vial y que eso iba a arreglar tales cosas. Entonces, quizás un anillo vial va a malograr, va a empeorar. Hay que hacer un estudio. Entonces, hay que tener un plan, tener un software donde se modela toda la ciudad, donde podemos tener, es como un video, donde puedes ver en cualquier momento del día, de una semana que se hace el estudio, y en cualquier lugar, cuáles son los problemas, dónde se presenta la congestión. Teniendo un reflejo de la realidad en un modelo, que es lo macroscópico, podemos proponer alternativas de solución. Vamos a entrar un poquito más en detalle en macroscópico. El microscópico es ya enfocado en un intercambio vial, en una esquina o en una avenida. Eso se llama mesoscópico.
Entonces, ahí también necesitamos hacer un estudio de campo, un conteo de vehículos, lo que se puede hacer, digamos, relativamente fácil con Machine Learning, con las cámaras inteligentes. A nivel macroscópico, tenemos la ciudad, la dividimos en zonas para hacer el estudio del diagnóstico y vemos qué porcentaje va día por día de tal zona a tal otra zona. Ese es un estudio de campo que demora meses en hacer. Aquí en la parte superior derecha se tiene la matriz de zonas contra zonas. Luego se hacen encuestas, las origen-destino que todo el mundo sabe. Vemos de dónde a dónde va la gente y vemos cuáles son la infraestructura existente. Entonces ya podemos ver en forma gráfica a cualquier momento de la semana cómo es el volumen del tráfico y dónde hay congestión. Entonces se puede plantear a nivel macroscópico hacer grandes obras como un tranvía o un parqueadero, un edificio, ¿no? O anillos viales o grandes avenidas, sabiendo de dónde a dónde necesita más ir la gente para ahorrar esos tiempos. También se puede definir hacia dónde debe, qué zonas pueden ser de crecimiento urbano. Entonces, a grosso modo, esa es la parte macroscópica. Y hay módulos que hacen eso, pero hay que hacer el estudio de campo y eso toma, digamos, más de un año en el caso de Cajamarca. A nivel microscópico, se tiene un cruce que ustedes ven en la parte izquierda. Y se propone diferentes intercambios viales y se compara porque se tiene que los datos de entrada, que es la demanda, cuántos vehículos van, cuáles son las horas pico, etcétera. Entonces, esa parte de definir la demanda es lo que tendría que hacer. Aquí hay es un videito para, bueno, de esta empresa que es PTV, que simplemente una vez que ya ha desarrollado la solución para este cruce. Bueno, ya lo visualiza. Esos datos, esos autos que uno ve, no son de una simulación, sino son los que se ha tomado en campo. Entonces simplemente reproduce lo que sucede, lo más cercano posible a la realidad. Pero ya, cuando se construye, se evalúa y se tiene los parámetros ya de resultado, se puede comparar con los de la línea base. Entonces, estas propuestas, diferentes propuestas, se evalúan y se determina la mejor opción en el modelo de microscópico. Nada más. No se tiene que adivinar ni hacer planos ni hacer otros cálculos, solamente se pone la demanda en el software. Además, se tiene que ver toda una avenida, ¿no? O sea, primero lo macroscópico, después lo microscópico. De esa forma se hace en otro lugar. Esta es una esquina que queda justo a una cuadra del edificio donde se hace este software, que es en Alemania. Bueno, vamos al siguiente para avanzar. Ahora vamos a ver el caso de Cajamarca, por favor. Este cruce de avenidas, no sé si lo pueden reconocer, evitamiento con hoyo rubio. Entonces, he querido hacer al inicio, cuando empecé este proyecto, una cámara. Ha tomado miles de fotos del tráfico que hay, los problemas, los congestionamientos, etcétera. Pero, digamos, una visión completa para hacer el entrenamiento. Estas fotos tienen el objeto de recortarse y poder tener pequeñas fotos para hacer el entrenamiento previamente, para tener una cámara inteligente. Entonces, tengo como unas 200.000 fotos de vehículos en Cajamarca, lo que incluye estas mototaxis, que en este cruce son cerca del 40% del volumen de tráfico. Ahí se tiene carretillas también, heladeros, hay trailers, semitrailers, camiones de varios ejes, hay taxis. La idea es poder definir cuál es el volumen público, el transporte público, que es ómnibuses, buses, combis, taxis, mototaxis. Poder definir qué volumen es de transporte público y qué volumen es privado. Entonces, se toma tantas fotos también para dar diferentes. He puesto en una lista los diferentes tipos de fotos del mismo vehículo, para que los pueda identificar en la noche, en el día, con lluvia, nublado, etcétera, ¿no? Entonces, una vez tomadas estas fotos,
A la parte izquierda, coloco las fotos, hago el modelo, corro los miles de veces y voy comparando con otras fotos que no he usado para el entrenamiento a ver si con qué precisión reconoce a los objetos que he querido tener en mi lista, que son más de 20. Se puede hacer en cualquier momento más entrenamientos. Con esto se puede hacer en 2 o 3 horas un nuevo entrenamiento, porque en una laptop o en una de escritorio demora 3 días. Entonces, al final de este entrenamiento, lo que he obtenido son estos filtros, que se lo ve abajo. Son una cosa pequeña, ya no necesito recurrir a la base de datos enorme, ya tengo los filtros. Y con esos filtros, este es un videito de una cámara también, que tiene ya como 3 años. Esto es la plazuela, esta es la Rotonda Bolognesi. Entonces, reconozco los objetos, le hago un seguimiento, puedo hacer el conteo. Ahora, esto me sirve, digamos, tanto para el microscopio como para el micro como para el macro. Pero en realidad, para hacer un semáforo inteligente, no es esta la ubicación que necesito. Vamos al semáforo inteligente. En la parte izquierda, ustedes ven que encima del semáforo hay una cámara y ha mostrado, ha dividido los carriles en algunos espacios para autos, para vehículos. Entonces, puede definir, de acuerdo a la presencia o no, o a la cola o a la longitud, cuánto tiempo es necesario para que vayan, pasen todos los vehículos. Si no hay vehículos, no se le da luz verde. O dependiendo del tamaño de reacción, etcétera, con una sola cámara podemos mejorar un montón, bien ubicada, los tiempos, las fases del semáforo. Ahora, ven en la parte derecha. En realidad se tiene más semáforos en un cruce. Por eso se necesita un controlador. En este caso hay puesto un Suarco, que es una marca europea, que lo que hace es recibe las demandas de todas las cámaras y dice, allá, le voy a dar a tal cámara, pues a esta otra, después a esta otra. Trata de optimizar los tiempos, las fases de las luces para que todos tengan acceso a poder pasar, no a uno, sino esa parte no se la puede dar en la cámara del semáforo, tiene que pasar por este controlador de semáforo. Esto es Machine Learning aplicado. Reconoce y de acuerdo a eso da los datos al controlador. Pero hay que considerar algo más, que esto tiene que conectarse con el cruce de mínimo 100 metros más allá, porque está a 60 metros, hay que considerarlo como si es la misma intersección. Ahora, ¿cómo se conecta con el otro? ¿Cuáles son los mejores tiempos que ya en coordinación en una avenida? Eso es parte de también machine, de generativa, ya no es de machine learning, sino machine learning lo que hace es reconocer los patrones de los objetos. Ya tienes información. La parte generativa es darle los diferentes escenarios o esquemas, los tiempos que ha habido en realidad, digamos. Los de campo, los que va tomando la cámara todos los días. Y en un segundo nivel, a modo generativo, ya nos puede dar resultados de las mejores fases. Yo no quisiera tenerlas en tiempo fijo, porque tiene que tener de todas maneras un semáforo, sus fases por tiempo fijo, por si acaso, ¿no? Tenerlas ahí. Cuando no funciona la cámara inteligente, digamos, en la noche, en algunos momentos, funcionan los tiempos fijos del semáforo. Entonces, tiene la opción del segundo nivel que es generativo también. No he entrado a eso, pero es completamente viable. Ahora, este es un esquemita de cómo sería la conexión con fibra óptica. Bueno, este estaba pensado para Cajamarca justamente, pero podría ser en cualquier lugar. Entonces, se tiene varios controladores que se comunican y pueden ir a una central. En realidad, una central de tráfico. Hay de menos y menos porque se lo hace ya en la nube. Pero para mí es bueno tener una central todavía. Pero bueno, eso es otro tema de discusión. Estas son las características que debería tener el sistema inteligente, digamos en Cajamarca, y un poco de costos. Esto ya no lo voy a leer porque creo que me centro sobre todo en la parte técnica. Ya he hablado de varios temas. Quisiera ahora empezar a tener el micrófono abierto para todos, para recibir los comentarios.
La intención ha sido motivar en en lo que existe, y mi idea es no ser el usuario de ChatGPT o etcétera, aplicaciones que hay, sino poder hacer o aplicativos o hacer objetos para la industria, para un dron, etcétera, donde uno pueda imaginar, si ya sé que puedo reconocer objetos, puedo reconocer voces, sonidos, texto, ¿qué puedo hacer con esa capacidad? ¿Qué objeto podría ser? ¿O qué aplicativo puedo hacer? Entonces, hay mil aplicaciones que se pueden dar. Conociendo la técnica, lo que se puede hacer y la imaginación, que es la solución que queremos darle, vamos a generar innovación. Es el objetivo. Respecto a al área de edificaciones, que es el área en la cual me suelo desenvolver yo más como profesional, estimado John, cuéntame qué se podría pues aplicar ahí, ¿no? La verdad no he visto qué aplicaciones hay o qué se podría hacer, pero quisiera que con tu imaginación pensemos en alguna. Por ejemplo, hablaba con un arquitecto el otro día y ahora hay muchas aplicaciones que te dan unas fachadas muy bonitas, pero solamente la fachada. Entonces ya se creen arquitectos porque usan apropiadamente un aplicativo. Pero si uno quiere ir a la ingeniería, ¿cómo estructuro eso? Hay que darle unos parámetros y también definir eso. Entonces, lo que falta es eso, la parte estructural. Pero como arquitectura hay varios aplicativos, ¿no? Se ve bien las ventanas y la fachada, nada más el interior, la funcionalidad que tiene entre los diferentes ambientes. Eso no lo hace en arquitectura. Y tampoco la parte estructural. Pero se podría, con otra visión de estructuras que tú manejas, desde los costos hasta los metrados o los módulos, implementar y hacer una. Bueno, lo que tendría que hacer con Machine Learning es primero aprender de muchos proyectos que se hayan hecho. Porque en realidad lo que es Machine Learning en el entrenamiento es un gran pirata, copia a todos. Entonces, por eso tiene problemas legales, porque lo que hace es copiarse de los propios y de los ajenos, de todos los proyectos. Entonces, imagínate si le das a un entrenamiento 10 edificios de 20 pisos de Lima, toda la información del acero, de las dimensiones, te va a decir, ya, bueno, otro edificio en cualquier otro lugar con estos parámetros sísmicos, estos son los. Simplemente porque se copia, porque ha visto que funciona en otros lugares. O si le das uno de 5 y uno de 20, después te va a dar uno de 15, porque más o menos vas a ver por dónde va. Entonces, es lo que hace Machine Learning, en realidad. Se copia de todo lo que existe. Reconoce parámetros que pueden ser objetos, pueden ser valores, pueden ser palabras, pueden ser sonidos. En este caso, tendría que ser valores. O escenarios de estructuras que podría ser muy. Claro, te podría servir, por ejemplo, para proyectar, ¿no? Hace 2 días vino una arquitecta aquí a la oficina y preguntó, ¿no? Mi cliente quiere saber si es que se compra un departamento nuevo o construye 2 pisos en la casa de sus padres. Entonces, bueno, si es que existe alguna forma rápida de verlo, por supuesto que nosotros podemos multiplicar, ¿no? El costo por metro cuadrado, ¿no? Que cuesta 1.000 y tantos o 2.000 el metro cuadrado, multiplicamos y sacamos, ¿no? Te conviene esto u otro, ¿no? Pero puede quizás para edificaciones mucho más grandes sacar costos aproximados un poco más reales, ¿no? Porque para edificaciones pequeñas sí es sencillo, pero para edificaciones bastante grandes ya un poco Claro. más complejo, ¿no? Sí. Pero Puede ser con los costos una gran ayuda, ¿no? ¿Cuánto costará hacer un baño aquí o en Trujillo? Es diferente. Entonces, que tenga toda esta información. Es como si hubiera un programa con acceso a base de datos, pero en este caso ya está entrenado con toda la información, pero tendría que entrenarse seguidamente para tener los Claro. datos aprovechados. Porque el software en sí mismo tiene con el entrenamiento una forma de funcionamiento. Si quieres ampliar sus capacidades, tienes que entrenarlo de nuevo. No aprende solo como se dice. Uno le da el entrenamiento y ahí aprende.
nuevos valores y acumula, ¿no? No pierde lo que ya conocía, sino acumula más y más parámetros. Claro, y uno tiene que en realidad hacer un análisis, ¿no? En cierta actividad me conviene utilizar inteligencia artificial o no me conviene. Por ejemplo, estábamos hablando también hace una semana con unos ingenieros que utilizan Dynamo para unos programas y uno de ellos le decía al otro, bueno, mira, yo he creado mi script, he creado mi código, todo, ¿no? Y puedo realizar esta opción, ¿no? Y el otro le decía, pero es más fácil irte al programa, abrir, seleccionar y saber cuál es ese valor, ¿no? Y le decía, bueno, claro, si es que son 10 vigas, por ejemplo, 10 vigas que uno desea saber inmediatamente este valor, ok, pero ¿qué tal si son 200 vigas, ¿no? O qué tal si son 500 vigas, estar una por una dando clic para saber cuáles son los valores en vez de poder automatizarlos. Pero claro, eso es automatización. Ahora, la inteligencia artificial, o bueno, el machine learning, va más allá todavía de la automatización, ¿correcto? Porque entiendo que la automatización se le da, digamos, algunos parámetros al programa y realiza, ¿no?, un procedimiento, pero ¿cuándo se convierte en inteligencia artificial la automatización, ¿no? Esa es una pregunta, por ejemplo. Interesante. Sí. Está muy bien. Gracias, gracias Carlos. Creo que varios están ya dejando la sala, pero bueno, si no hay más preguntas. Ah, alguien está preguntando, Jorge, si se ha presentado a la municipalidad o gobierno regional. Bueno, el gobierno regional estoy viendo esta aplicación de enfermedades en cultivos. Y en la municipalidad fui hace un año, se presentó la idea para que sea considerada en el plan multianual y recibió prioridad 2, que es semaforización inteligente en Cajamarca. Se reservó 4 millones y medio para este año, para que se haga un estudio y comience a ejecutarse. Ahora, eso es ya decisión política, ¿no? O sea, ya se logró esté considerado como una prioridad y se hizo un resumen de dos montos de las unidades que se tendría que invertir, ¿no? Y bueno, no presenté mi cámara en sí, sino usando cámaras que existen en el mercado. Ahora, eso le pueden dar políticamente a una consultora externa. Me gustaría saber si se lo dan a alguien con quién es para trabajar con ellos y seguir aprendiendo. Sí hay un interés, al menos de mi parte, pero todavía falta ver la decisión política de la municipalidad. O sea, las cámaras serían para la municipalidad, otros tipos de proyectos con el gobierno regional. Bueno, la idea era explicar a grosso modo de qué se trata esta herramienta y no pensar que solamente son aplicativos, y que debemos volvernos usuarios, porque igual vamos a ser usuarios de los aplicativos, lo queramos o no, en unos años, pero vamos a seguir siendo usuarios nada más, salvo que nos pongamos el reto de construir algo nosotros con las necesidades de nuestra localidad. Muchas felicitaciones de Jorge, de Luis, de Carlos, por la interesante exposición y motivadora para comenzar con el tema. Nos comenta Carlos, por ahí también está enviando un mensaje Alberto. Alberto dice, debemos optimizar la infraestructura del proyecto. Me gustaría que hable para que explique un poco más su punto, Alberto, por favor. Voy a conectar mi batería. Bueno, creo que les agradezco para terminar esta presentación y seguiremos conversando. Hasta la próxima.